Los niños fueron los grandes protagonistas dentro de la Semana de la Seguridad Vial, con actividades recreativas, porque desde pequeños es importante que conozcan cómo utilizar las diferentes señalizaciones por donde transitan. Esta semana es importante, al igual que todos los días del año. ¿Por qué te digo que es importante al igual que todos los días del año? Porque siempre venimos laborando en torno a la seguridad vial entre nuestras funciones. Más en la semana realizamos mayores actividades en los colegios, las escuelas y en los CDIs con los niños para que desde ya ellos vayan creciendo pues como con esa cultura del respeto y de la seguridad en la vía. Capacitaciones, puestos de control, cambiatón de cascos, sede al parque y jornada de salud también hicieron parte de las actividades de esta semana de la seguridad vial, donde los adultos mayores también tuvieron su espacio desde el Centro Vida. Son personas que prácticamente están llenos de experiencias y fue muy agradable el compartir, donde se les hablaba no tanto porque ellos fueran quienes condujeran un vehículo, o pues tipo moto, bicicleta o lo que quiera que sea, sino como aquellas personas de experiencia que vienen siendo jefes de hogar, que pueden dirigir o dar recomendaciones a sus familias, bien sea a sus nietos, sus hijos, en cuanto al uso de estos vehículos y cómo deben hacerlo y el comportamiento que deben de tener en la vía. Súper importante, porque eso lo necesita uno a diario, porque uno a diario tiene que salir a la calle a hacer, así sea un mandado y necesita cruzar por las vías, entonces súper importante, porque los adultos mayores incurrimos mucho en las faltas de seguridad vial, porque hay muchos que se cruzan por la mitad de las vías y eso no es debido, porque no miran que venga un carro, que venga una moto o hasta una bicicleta y las aporrean. Entonces nos enseñaron cómo cruzar las calles, que debe ser por las aceras, por la cebra y por toda la esquina. Estas actividades preventivas buscan disminuir las cifras de accidentalidad, pero la realidad es otra. Cada vez las personas son más imprudentes en las vías. Entre enero y junio de 2023, en Colombia se han registrado de manera preliminar 4.029 personas fallecidas en accidentes viales, lo que representa un aumento del 6.5% frente al 2022.